Ante la epidemia de dengue en Tumbes, el Ministerio de Salud recomendó lavar cuidadosamente todo recipiente donde se deposite agua. El doctor Martín Yagui Moscoso, director general de Epidemiología del Ministerio de Salud, ha pedido no arrojar desperdicios donde el zancudo pueda dejar sus huevos. Así es, el Plan de Emergencia Sanitaria Región Tumbes 2015 prevé fumigación y atención médica. Veamos. Las constantes lluvias en la zona norte del Perú y las altas temperaturas son factores que contribuyen a la existencia del zancudo. El Ejecutivo tomó acciones dado que en estos primeros meses del año los casos de dengue se han incrementado, sobre todo en Tumbes. En la región Tumbes, en los primeros tres meses del año o hasta lo que vamos de abril, se han presentado aproximadamente 1.884 casos de dengue. La declaratoria de emergencia sanitaria alcanza tres provincias y 13 distritos de Tumbes. Además del dengue, se prevendrá otras epidemias. Es la epidemia que tenemos de dengue en la zona. También se ha declarado para evitar la introducción del virus chikungunya en el país, dado que Tumbes tiene frontera con Ecuador. Asimismo, se busca evitar la malaria. Según Martín Yagui Moscoso, director general de Epidemiología del MINSA, el 40% son casos comprobados, el otro 60% son casos probables. Otro agravante es la falta de agua. La población utiliza depósitos para que ella no falte. Esto favorece la reproducción de la Aedes aegypti, el vector transmisor del dengue. Los síntomas, una vez que la persona comienza, generalmente en forma brusca, con fiebre, dolor de cabeza, dolor por detrás de los ojos, a veces también se presentan un salpullido, ¿no es cierto?, en la piel, y dolores a los huesos, dolores musculares y dolores a los huesos. El especialista recomendó lavar todo tipo de recipientes donde se deposite el agua. Pidió no arrojar desperdicios donde los zancudos puedan depositar sus huevos. Ojo a estos síntomas. El plan de acción contempla la instalación de servicios de salud, vigilancia e investigación. Prevé además reforzar las actividades de control larvario, así como las acciones de fumigación. Debido a que es una epidemia de dengue ascendente, la emergencia sanitaria tomará 90 días. Se debe considerar que el tsunami pronosticó lluvias y temperaturas altas en Piura y Tumbes para estos días.